placer conversar ahora mismo con Jan Dialea, quien es especialista en comunicación del Consejo Provincial de Artes Escénicas en nuestra provincia de Granma. Muy buenas tardes, Yandy. Qué gusto compartir contigo nuestra emisión de Frecuencia 12 del día de hoy. Y ya estuve viendo en redes sociales que estoy siempre al tanto de todo lo que acontece en la página de Artes Escénicas, que vamos a tener un fin de semana bien movidito. Sí. ¿Es así? Sí, sí. Cuéntame, claro. ¿Qué va a estar sucediendo? A ver, primeramente, antes de comenzar con las propuestas que tenemos para nuestra sala, quiero felicitar al Mago Ampudia porque este día 5 recibimos la noticia, por supuesto, homenajeando la fecha que fue el cumpleaños de nuestra ciudad, recibimos la noticia de que el Mago Ampudia, nuestro hijo ilustre de Bayamo, fue premiado, le otorgaron el premio Turán 2023. Este premio es el premio, la distinción más alta que otorga la Asociación de Artistas Circenses de la UNIA. Y por supuesto, fue premiado nuestro Mago Ampudia. Que llegue la felicitación también desde todo el colectivo de Frecuencia 12, que también lo queremos muchísimo aquí. De hecho, estuvo en horas de la mañana aquí en nuestro canal. También quería reconocer la labor, a Giselle, la mamá de Hansel Ocaña, uno de nuestros fieles seguidores en nuestras actividades que nosotros realizamos, que también el día 5, el día del cumpleaños de la ciudad, tuvo el beneplácito de agradecer de una forma muy natural a Damián Hernández Jorge, el director de Pequeño Príncipe, que hace una labor muy transformadora con Hansel, un niño discapacitado que participa en casi todas las actividades nuestras. Y entonces agradecer también a Giselle, que también estuvo allí con nosotros, le entregó reconocimientos a Damián, que siempre participa en las actividades infantiles con su payaso, con su personaje de payaso Palitroque. Ahora sí, cuéntame cuáles son las actividades que tendremos para el fin de semana. A ver, el proyecto Esperanza estará con la obra El Elefante en la sala José Joaquín Palma el sábado 11 a las 8 de la noche. En la sala Teatro 10 de Octubre, que es nuestra sala por excelencia para nuestro público infantil, estará Teatro Alas de Cuba con su espectáculo Para ver los niños sonreír, viernes y sábado, o sea mañana y pasado, siempre a las 10 de la mañana. Y en Manzanillo, la sala Teatro Miguel Benavides estará presentando La Actriz, es la obra que estrenó el grupo Ategua. Y por supuesto está de temporada. Eso va a ser el sábado a las sábado 11, 8 y 30 de la noche. También la sede de Teatro Andante, la Casa Verde, estará presentando la obra Porque Alicia se presentó anoche y se va a presentar esta noche a las 8 de la noche, porque esta obra va a participar en el Festival Internacional de Teatro de La Habana y parten mañana a las 6 de la mañana para La Habana. O sea, tenemos a Teatro Andante participando en el Festival de Teatro, en la 20 edición del Festival Internacional de Teatro de La Habana, con la obra Porque Alicia, como obra de sala y como obra de calle, llevan el concierto titiritero Cantará Teresita. Así mismo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. También reiterarle a las personas que tenemos la página institucional en Facebook. Sí. Es así. Así mismo se llama Artes Escénicas Granma, y por supuesto ahí estaremos publicando, o estamos publicando, todo lo referente al arte de las tablas en Granma. A todos los detalles los vamos a encontrar siempre en esta página, que también replicamos en nuestro perfil institucional de Facebook de CNCT de Granma. Sí, lo voy a